Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspector Geek, que nos vuelve a acompañar Hernán en un tema que no es Dragon Ball. También sé de otras cosas. Como de videojuegos. Videojuegos, otra vez. Bueno, poner aquí el canal de Games at Midnight. Habla mucho de videojuegos, Hernán, porque muchos te preguntan, aparte se lo preguntan, ¿no?, en los comentarios. Bueno, y Hernán, ¿qué onda? Sí, de hecho, bueno, pues chequen la descripción. Chequen el canal de Games at Midnight, habla de reseñas, de todo lo que tiene que ver con videojuegos, con todo lo que más Inspector Geek. No esperaba que iniciara con comerciales. De hecho, es natural. Sí. Pero no, el día de hoy vamos a hablar de las noticias más recientes que ha habido en cuanto al... pues no, un solo universo, ¿verdad? No es nada más Marvel, no es nada más DC, sino los dos tuvieron al parecer noticias grandes en un solo día. Y pero la plática no va tan orientada como que es para explicar, ¿no? Porque sí, no, para explicar ya tienen muchos canales. Todos los canales ahorita están diciéndole de qué, ¿por qué el Capitán América está haciendo eso? ¿Y por qué? Nosotros venimos a decirles por qué no nos importa. Básicamente, sí, es básicamente. Básicamente venimos a decir por qué no es interesante, pero para nosotros o para los lectores de cómics, no es interesante. Porque la verdad es que, bueno, quiero que lo expliques tú esto. ¿Por qué para nosotros como lector de cómics no es tan impactante y para...? Sí, creo que la mejor manera de explicarlo siempre es... Esto no es la primera vez que pasa. No. Definitivamente no. Y me encanta la reacción del internet, porque el internet se pone de cabeza de que, oh Dios mío, Capitán América siempre fue malo y... Maten a ese cabrón. Sí, maten a ese cabrón, y esto es lo peor que ha pasado en el mundo, ¿cómo nos pudo traicionar? Y para los lectores de cómics es jueves. O sea, esto pasa todo el tiempo. Y realmente es como que, ah, ok, va para allá. Creo que la gente tiene que entender que los cómics no es Game of Thrones. Ajá. No algo que pasa en un episodio tiene relevancia para el resto de la serie. Sí, y aquí quiero ser un poquito específico en cuestión de... a mí el que me enseñó esto, definitivamente uno de mis mentores fue Astaty. Bueno, no conocen Astaty, pero es, he hecho yo ya documentales, por ejemplo, Superman, en Inspector Geek, y han sido escritos por Astaty. Un saludo, por cierto, si lo está viendo, ¿no? Pero él me enseñó, porque yo antes nada más veía, por ejemplo, las series animadas. Para mí, el mundo de las series animadas era los héroes, ¿no? O sea, Spider-Man siempre iba a ser como el de la serie animada. Sí. Batman siempre iba a ser igualito que la serie de Batman. Superman igual, o sea, todo era... Si era la serie animada, era el único. Era lo... como tenía que ser. Si acaso en las películas, porque era, bueno, es película. Pero así como que decía, ¿no? Bueno, es que... Y incluso te llegabas a quejar de, ¿por qué no es como en la serie? Porque lo llegué a escuchar especialmente con la de Spider-Man. Sí. Oye, pero él tiraba con lo de Game Boy, eso salió la segunda de Spider-Man, que ahora sí tiene los web shooters y acá. Pues incluso no lo puedo negar, porque en la nueva película de las Tortugas Ninja nos emociona porque es como la serie. Sí. Sí, o sea, eso se vale. Sí, se vale. Sí, se vale, y más cuando es de un medio a otro. Está chido, pero cuando es en el mismo medio, en este caso cuando es en los cómics, por ejemplo, la explicación que para mí me viene a la mente es que yo decía, bueno, pero ¿por qué cambian las cosas? O sea, ¿por qué de repente es una cosa, por qué es otra? Y es que va evolucionando. O sea, realmente... Pero hay que recordar que los cómics tienen 70 años. Exactamente, y tienes que sacar cosas nuevas. O sea, imagínense la... Y no sé si decir ironía o estupidez. No sé cuál usar, quiero usar estupidez. La estupidez de ver siempre lo mismo, o sea, de ver siempre el mismo Spider-Man, de ver siempre el mismo... Creo que esta conversación, la primera vez que me di cuenta hace poco de eso y se reafirmó con esto del mame de Captain America, fue cuando en Tecnódromo discutíamos lo del Guasón. Ajá. De cómo la gente es de, ese no es el Guasón. Ajá. Y para mí es, ese es un Guasón. Ese es un Guasón. Es que es súper fácil agarrar de que es otro personaje, que es una interpretación. Es una de las cosas más chidas, de hecho, que enseñan los cómics. Que otros medios, inclusive, es más difícil, que también lo pueden hacer otros medios. Sí, pero... y lo han hecho, porque incluso las series hay diferentes. Exacto. Series de las Tortugas Ninja, de Spider-Man. Exacto. My Little Pony. Exacto. Sí. Y se aceptan las nuevas interpretaciones, pero... En los cómics es muy constante. De hecho es lo... De un cómic a otro puedes esperar un cambio así. Es el pan de cada día, y realmente es como...
Es la magia en sí de los cómics. La magia de los cómics es, con este cambio, qué posibilidades se abren, ¿no? O sea, si de repente me cambias a Peter Parker por Mike Morales. Si me cambias a Peter Parker por Mike Morales, es que trae de plato, o sea, ¿qué agrega? Ajá, volver a contar la historia de Spider-Man, pero con la raíz de Mike Morales, o sea, ¿qué agrega a la esencia, ¿no? Y esa es la, digamos, el espíritu de los cómics. Y es lo bueno, porque cada vez que un personaje cambia, trae algo, pero tristemente no lo conservan. Esa es una parte muy dolorosa de ser lector de cómics. Y es la parte que ha estado fea, digamos, últimamente. Sí. Gracias a la popularidad de los cómics, que ahorita están en todos lados. Y no de los cómics, de los personajes. De los personajes, porque, digo, está chistoso, porque cuando la gente no le pone mucha atención, por ejemplo, Marvel, pues la verdad ha hecho un muy buen trabajo Marvel en sus cómics actuales, en sacar, pues tomas de los personajes muy distintas, ¿no? Y experimentan, y cuando no son muy conocidos, o sea, por ejemplo, Vision ahorita tiene uno de los mejores cómics, Vision, y cuando no es muy conocido, la gente no se queja. Y entonces, porque no hay de dónde. Y son buenos cómics, o Miss Marvel, ¿no? Que también, Miss Marvel. O sea, o cambiaron totalmente el personaje. Y estamos diciendo que Miss Marvel fue lo que fue siempre. O sea, y la cambiaron hace como un año más o menos. Es que es justamente lo interesante. Porque la gente, creo que es clásico este dicho, le temen al cambio. Sí. Pero cuando has leído tantos cómics, el cambio es común. Normal. Digo, para mal, para bien, pero lo es. Hay exageraciones, ¿no? Por ejemplo, DC, como fan de DC, uno tiene que admitir que son abusan de los reboots. Abusan de los reboots. Abusan. La verdad, todavía no me acostumbro al Superman. Yo todavía creía que estaba New 52. Sí, yo también. Sí, y ya descubrí que no, que eres otra cosa. Ajá, sí. Ya me estaba cayendo bien. Ah, exactamente. O sea, ya, es más, el Superman de New 52 ya había evolucionado a un punto que decía, ya no voy a leer todo. Y, ¿qué pasó? Ya lo volvieron a cambiar. Sí, ya. Y bueno, ahí está el ejemplo de cuando abusan, ¿no? Pero yo solo quiero dar unos ejemplos así rápidos para que se dé cuenta la gente que este shock de Capitán América no tiene nada que ver. Ajá. ¿Sabes cuál siento que fue el más grande que inició esto? Porque todos estos movimientos son para que los cómics llamen la atención de la gente. Sí, sí. Y el primero y más grande, la muerte de Superman. Sí, sí. Superman no está muerto. Sí, imagino todo el mundo, ¿cómo que van a matar a Superman? Pues hace años, cuando estaba Civil War en caliente, se murió Capitán América. ¿Puedes matar al Capitán América? Iron Man era el malo. Ajá. También tenemos que Linterna Verde era malo. También tenemos que Spider-Man era el Doctor Octopus. O sea, y qué doloroso que a veces no se respeten ciertas decisiones. Sí. O sea, porque, por ejemplo, la dejada de mencionar Spider-Man, Superior Spider-Man fue un cómic de lo mejor que puedes leer. Sí, sí, sí. O sea, a mí no hubo un issue del cómic que no me haya gustado. O sea, buenísimo. Pese a lo snob que me quiera ver, Spider-Man siempre va a ser de mis héroes favoritos. Ajá. Pero sí siento que ya se atoró. Sí, sí, totalmente. Inclusive que ya tiene un poquito de evolución, ¿no? Que tiene su laboratorio, pero aún así es como sigue siendo que... No, y ya evolucionó al punto de que como que dices, bueno, es que la esencia recae más como con Mike, que es joven, que tiene... Es que Mike Morales ya es la juventud de hoy en día. Ajá, sí. Y eso está chido porque todavía Peter Parker era el ñoño de los 50s todavía. Ajá. De que pero está chido ver hasta dónde llega Spider-Man. Sí. O sea, está chido ver hasta dónde llega de viejo, hasta dónde. Y los cómics, la verdad, es uno de los medios más gloriosos en ese sentido, en el sentido de que ves tantas interpretaciones, porque hay personas que me preguntan, ¿cómo es posible que sigan vivos los mismos personajes por tanto tiempo? Yo estoy fascinado con lo mismo, es cómo siguen haciéndolo exactamente, o sea, cómo le dan ese giro de que... Años he tratado de dejar leer cómics y no puedo, porque siempre, cada cierto tiempo llega una historia que... Es que es muy interesante, y es que es casi imposible, porque realmente el contar historias, o sea, tiene los tropos, ¿no? Los normales, que es así como el héroe, o sea, tiene lo establecido.
Pero ¿cómo pones lo establecido y lo cambias, no? Entonces los cerdos realmente tienen algo, una base muy establecida, y es como la empiezas a cambiar, y si le cambio esto, y si le cambio esto, creo, y todo da historias, todo da una posibilidad interesante. Creo que para mí los superhéroes no son personajes, son actores. Exacto. Yo siento que Batman ha interpretado muchos Batmans, porque el Batman de hace 5 años no es el mismo de ahorita. No. Y la época también, ajá, a veces, ¿no? La época cuando eran más violentos los cómics, la época cuando eran más osos, la época, o sea, y todos se valen, porque en algún momento también te da de que, empiezas a ver el Batman de Adam West, y dices, no, ese Batman, no, ya pasamos de eso, pero ese Batman tiene un lugar. Y lo disfruto. Sí, realmente también. Qué bueno que se acabó, pero lo disfruto. Oye, pero, por ejemplo, veo Batman Brave and the Bold y digo, oye, tenía mucho. Es que ese Batman, incluso ese Batman. Es otro Batman. Es otro Batman. Y ese Batman sí existía. Ese sí está basado más en los cómics de Brave and the Bold. Sí, exactamente. Y todo esto es genial porque hasta los jóvenes titanes han tenido. Sí. O sea, la gente quiere ver como, este show de Teen Titans Go. Teen Titans Go, sí. La gente no tolera Teen Titans Go. No. Lo ve y es lo peor que ha existido porque a fuerzas quieren ver la serie buena que hubo, que estuvo excelente, la verdad, sí, la serie de Teen Titans. Pero quieren verla otra vez y que le sigan. Entiendo el sentimiento de cancelación, digo, pero también lo hemos sufrido toda una vida. Hay series, digo, acaban de ver un top. Y la verdad, no se quejen, Teen Titans tuvo final. Tuvo final. Es un lujo que no se pueden ver muchas series. ¿Cuántos episodios tuvo? ¿Como 100? Sí, tuvo muchísimo. Tal vez fueron menos, pero o más. No me acuerdo si fueron 80 y 70. Sí. No me acuerdo por dónde. Es una serie, para mí, bajo mis estándares, exitosa. Bueno, perdón, tuvo 6 temporadas. Sí. Tuvo 6 temporadas y eso es larguísimo. Ya quisiera yo que Young Justice hubiera tenido 6 temporadas. Sí. Y tuvo 2, ¿no? 2 temporadas. Tuvo 2. Que hubiera tenido 3. Mínimo. Se quedó hasta en cliffhanger. Así, dices, hey, aún así quieren. No. Quiero más de lo mismo. Y se entiende. Se entiende. Hay una tranquilidad en la familiaridad. Pero también habla el rating. Porque, por ejemplo, si estás sacando Teen Titans y ya no lo ve la gente igual, entonces, ¿Para qué te ciegas en el hecho de que no, es que tienen que seguirla sacando, pero pues, el estudio ya no lo está dando? Recuerda que si piden que sigan sacando lo mismo, pasa la chica superpoderosa. Vean lo que está pasando. ¿Por qué no logran hacer lo mismo a la chica superpoderosa? Porque no la dejaste evolucionar. Sí. No la dejaste cambiar. Y ya evolucionó, entonces necesitamos algo totalmente nuevo. Porque los jóvenes titanes que ustedes aman, ya agarramos ese tema, no son los jóvenes titanes que yo conocí. Porque cuando yo empecé a ver los jóvenes titanes, eran bien ñoños, eran bien aburridos. Bien aburridos, y también los nuevos jóvenes titanes son muy violentos. Sí. O sea, realmente cambian a cada rato los jóvenes titanes, y también es la interpretación. O sea, los mismos jóvenes titanes de Teen Titans Go son otros jóvenes titanes en un mundo de parodia. Que también da para burlarse, pues, o sea, pero la gente quiere ver eso, hasta en el mismo diseño, en el mismo, la propuesta la quiere cambiar, ¿sí me explico? O sea, es como que, bueno, ¿te gusta o no te gusta la propuesta? Sí, sí entiendo por qué a la gente no les gustó, pero ese ya es otro tema, porque es un poco largo, pero en general, pues, o sea, cambios, tú lo mencionabas, por ejemplo, Linterna Verde, en su tiempo no aceptó la gente ese cambio, Linterna Verde, para los que no lo saben. Si quieres platicar. Hal Jordan, el Linterna Verde básico, el que puede que conozcan, uh-huh, en una época fue, creo que despuesito de la muerte de Superman, porque ya tenía el pelo largo, por eso lo sé. Sí. Por cierto, Superman, ¿no? Una vez fue Superman Eléctrico y Superman. A mí me encantaba Superman Eléctrico. Sí, yo nunca vi Superman Eléctrico. De hecho, creo que había más cambios antes que ahora. Sí. La verdad, pero bueno, ok. Hal Jordan, el Linterna Verde, en un punto se volvió malo. Uh-huh. Y se volvió malo sin regreso. O sea, todo lo que hizo no era como de, pues, le echas ganas y... No, fue una historia trágica. Porque mató a todos los Linternas Verdes. Durante como 5 años, más o menos, tal vez un poco más, no tuvimos Linternas Verdes más que uno. Ajá. ¿A Kyle Rayner? Sí, Kyle Rayner. Sí. Ajá. Nada más él. Enloqueció. Porque destruyen su ciudad natal, que es la Ciudad Costera. Ciudad Costera. Estrella es la de Flecha Verde, ¿no? No, se tienen demasiadas ciudades. Pero no. Entonces, esto es un punto del personaje que me hizo fan de la Linterna Verde. Porque la falta de la Linterna Verde se sintió en el universo. Solo quedaba uno.
uno de los héroes más básicos de DC se había vuelto un villano. Incluso cuando murió, murió diciendo, pues perdón, pero no se puede arreglar, y salvó la Tierra del último momento, pero se tuvo que sacrificar. Fue para mí un punto en los cómics que ni la muerte de Superman ni nada de esto fue muy grande. Y nada más escucharlo me gusta leer, pues sí. Son esas cosas que también obviamente hace por mercadotecnia, pero fuera de mercadotecnia realmente es una nueva historia. O sea, es qué tal si Linterna Verde se escribió a mano. Es hora de escribir si Linterna Verde se... Pero tiempo después. Que se vuelve malo y que nadie le gusta, y que igualito que ahorita el Capitán América. No, y de hecho, yo siempre he admirado que Marvel, DC, siempre cuando hace algún tipo de estas cosas, nos obliga a aguantarnos unos años con ellos. Sí. Lo malo es que luego hace reboot, pero bueno. No, pero ese ni siquiera fue un reboot. Sí, no. El Linterna Verde está un poquito más grosero, porque los fans, igual que ahorita con Capitán América, que por qué no puede ser que hay que matar al güey que hizo eso. En aquel tiempo también querían colgar a la persona que hizo Linterna Verde Marvel, y lo solucionaron de una manera muy tonta. Estúpida. Ahora sí puedes usar estúpida. Sí, que fue, básicamente fue el Parallax. Que chistosamente ahorita el Parallax está chido. Sí. Pero la creación del Parallax, ¿por qué salió el Parallax? Está horrible. Que ese. Es que se topó con un fantasma interespacial. Parallax se suponía que es como la representación del miedo. Ajá. Que estaba encerrada en la pila central, o sea, que destruyó cuando te agarró todos sus poderes. Ajá. Y eso es lo que lo hizo mal. Y andaba pasando por ahí y se llevó a la Linterna Verde, y no fue culpa de Linterna Verde, o sea, que todo perdonado, y es un héroe Linterna Verde. Sí. En lugar de tener avance y progreso el personaje, no, todo perdonado. Ese tal vez fue el momento donde aprendí justamente de nada es sagrado en los cómics, curiosamente. Exactamente, y aparte de las generaciones, pues. Sí. O sea, ahorita un Superman con patillas no es lo mismo que el Superman pelón, rockero, que hasta ahorita. Bueno, no rockero, pero está bien chido la vestimenta de Superman. Sí, está muy genial. Y bueno, y sobre los cambios, así, los cambios, ¿qué opinas de los cambios? O sea, de los tres, el de Capitán América. De estos tres cambios que se me ha salido. Chistosísimo, porque yo cuando leí los tres, el de Capitán América fue el más X. Sí, verdad, yo también me quedé. Ajá. O sea, la idea de los tres Jokers está buenísima. Sí, pero el de Capitán América, en cuanto lo escuché, para mí fue... ¿Cuánto van a tardar? Sí. O sea, ¿cuánto van a tardar en decir que tuvo una razón eso? Creo que lo último que pasó esto fue con la muerte de Donatello en los cómics. Ajá. Y así de, señores, Donatello se ha muerto como 7 veces en los cómics. De hecho, una vez regresó como robot. Pero bueno, si les llama la atención, pues sí. Y justamente con esto disfruto el mame. Me encantan las imágenes. No, yo estoy encantado. Es el que más he visto. Sí. Visto mi Facebook, lo comparto cada rato. Me encanta esa imagen. Y está muy icónica, ¿no? Como que, o sea, está chida. Sí, está siendo chida. Como que revelarse de lo que tú haces, ¿no? Sí, pero yo lo veo como un cambio tan básico. ¿Sí? Como de que, por ejemplo, acabamos de explicar. Y luego aparte es Capitán América 1, ¿no? Sí. O sea, tal cual otra vez es nuevo Capitán América. Sí. Bueno, no sé si es un nuevo universo. No, sí, es un nuevo universo. Si es un nuevo universo, no. Algo pasó que, por ejemplo, Wolverine ya es viejo. Sí, vi eso. Wolverine. De hecho, quiero leer los modos de Omar Logan. El original está buenísimo. Muy bueno, lean Old Man Logan. Old Man Logan, buenísimo. Pero bueno, el de Capitán América sí me creo que... Yo siento que es el más aburrido de los tres. Sí, no entendí por qué tanto revuelo, pero digo, no puedo creer. Creo que pues porque es el más memeciable. Puede ser. Sí, la verdad tiene bastante. Sí, tiene valor de meme. Sí, digo, malditos bastardos saben qué hacer, ¿verdad? Pero los otros dos, el Doctor Manhattan, creador del universo DC. Sí, o sea, realmente sé que... ¿cómo se llama el creador de Watchmen? Alan Moore. Alan Moore debe estar retorciéndose. Alan Moore está enojado al nivel increíble. Que ni debería, porque quería agarrar a Batman. Sí. Quería agarrar a Atomo. Quería agarrar a todos para crear Watchmen. Sí. Ni debería, creó Watchmen porque le restringieron. Y bueno, X. Por lo que quiera, el señor está enojado, ¿no? Pero... siempre fue un pleito, o sea, llevamos años, o sea, toda la vida básicamente desde que está Watchmen, que nunca mezclaron Watchmen con los demás personajes de DC. Va a ser un movimiento interesante, pero no es la primera vez que pasa. Entiendo lo de no necesidad, pero también es porque está renuente a algo nuevo.
Sí. O sea, ¿por qué estás renuente a que... O sea, ¿qué pierde la obra original si sigues haciendo? Sí entiendo el riesgo de que ahora conozcas a un Rothschild que no está tan chido, uh-huh. que conozcas a un Manhattan que no era la canción, pero son nuevas direcciones, para formas nuevas de explorar el personaje y todo eso siempre es muy valioso. Uh-huh. Y la verdad, Watchmen tiene tanto que ofrecer al universo regular... que es un desperdicio no hacerlo. Sí, la verdad que sí. La verdad, sí. Y para mí, yo, desde que ya hace poquito vi lo de encontrando el pin de Watchmen, Batman, sí. Batman encontrando el pin de Watchmen, o sea, digo, si sale con Rothschild Batman, para mí ya. Sí, quería ver eso. Eso va a estar genial. Es fanservice. Pues, es fanservice, pero está bien, quiero ver. Es que no sé si recuerdas que, de hecho, incluso DC y Marvel se han hecho de personajes de otras compañías y los han agregado a su continuidad. Sí, sí, por ejemplo, Capitán América fue al revés. Sí, Capitán América fue al revés. Capitán América fue primero de DC y se pasó para allá, pero uh-huh. de al revés, ¿cómo fue? Por ejemplo, Shazam no era un personaje de DC. Ah, bueno, pero tampoco era de Marvel. Sí, tampoco era de Marvel, pero no hablo de personajes de Marvel a DC, sino de uh-huh. cómics como más independientes. Uh-huh. Es que necesito el nombre, pero... el mundo de una máscara roja que era como un trapo que salió en los cómics de Image. Ay, no. Ahorita te digo para que lo pongas aquí. Es este. Entonces, no es la primera vez que la integración del personaje se pone, solo que ahorita están integrando unos icónicos. Solo imagínate B en el universo DC. B de Vendetta. Imagínate eso. Sería interesante. Porque él es como un Punisher elegante, ¿eh? Sí, y no entiendo por qué el no hacerlo, por ejemplo, pues lo ha hecho Sherlock Holmes, ¿no? Que es literatura de otro lado y se puede mezclar. Yo creo que mientras no se metan con el original, mientras no traten de hacer Dark Knight 2 o Dark Knight 3, Dark Knight Returns 2 y 3. Que ya hicieron el 3. Eso no está chido. Que sigan y que arruinen la historia original. Eso déjenla. O sea, que hicieran Watchmen 2, por ejemplo, ¿no? Sí, porque Watchmen 2, ese sí hubiera sido un error. Uh-huh, porque se están metiendo con una historia bien, bien hecha. Pero agarrar los personajes y ponerlos en nuevos escenarios, yo quiero ver más de estos personajes. Exacto. Y a mí, yo eso de que, digo. Y venimos de una época cuando estuvo Marvel contra DC, sí. Y que realmente la idea la acepta súper fácil. Y dice, sí, son los universos clashando, o sea... Y a mí el escuchar nada más en mi mente, cuando Doctor Manhattan dice, ya creo que puedo hasta crear vida, y con eso, hacer un universo, y hacer un universo DC, sí. Para mí es bien, muy bien. Sí, quiero verlo. Y el otro, el del Joker, al comienzo sí me agarró en curva. Sí. El de los Jokers, sí dije, ay, güey, no, es que... Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa a Joker? Que no, inclusive ahorita, que sí descubran quiénes son. Que revelen su identidad de verdad, eso estaría mal. Ajá, porque del que sean tres personajes sí me gusta, sí me llama la atención y se me hace un detalle muy chido. Está entre raro ver cómo se podrían organizar, o serían la mejor organización. Creo que para mí lo mejor que podrían hacer en ese... porque sí se me hace una buena idea, es que simplemente alguien más se haya llamado el Joker igual de loco, o sea, que simplemente haya agarrado el manto y continuar, porque para eso mí, explicaría por qué el Joker cambia tanto. Sí, para mí tiene un poquito lógica dado a cosas que han pasado antes, por ejemplo, sobre todo con Batman del futuro, sí. Que hay guasones en todos lados, o sea, y bueno, tiene tres razones, la de Batman del futuro, Robin cuando se convierte en guasón funciona muy bien también. Muy bien. Y la tercera principal es que ahí sí sería exactamente la némesis de Batman, porque Batman también, por ejemplo, en Batman Incorporated, uh-huh. Batman es lo que decía, soy una leyenda, no sí. Soy Bruno Díaz, soy Batman, y hay muchos Batman. Uh-huh. Y un Guasón igual sería el mismo legado, el legado del mal. Pues es que incluso, que fue una revelación también, no sé por qué la gente no se volvió loca con esto, cuando revelaron que había más de una Harley Quinn. Ah, yo no sabía eso. ¿No? ¿No supiste eso? No, de Muerte en la Familia, la de hace poco, revelaron que ha habido muchas Harley Quinn. La que conocemos y amamos es la de siempre. Ajá. Pero al parecer antes de ella había más. Oh. Y todas murieron en un calabozo que los lleva... que Joker lleva a las Harley Quinn a morir ahí. Ah, bueno, qué interesante. Y eso fue para mí un... ¡wow! Está muy bueno. Sí. Pero el internet, no, eso no lo leyó, ¿verdad? Sí, pero bueno, para concluir, en sí la queja es la misma, ¿no? No quieren que se toque los héroes que son populares, no quieren que se toque
la base, no quieren, sobre todo, pero lo más chistoso de eso es que no quieren, pero ni siquiera lo leen. O sea, la gente que se queja es la gente que no le comís, la gente que nada más está así como que viendo, digo, no, es por echarle tierra, pero Top Comics. Está súper genial Top Comics, pues, pero me refiero al público. Sí. Que ve Top Comics. Que lee cómics a través de Top Comics. Que lee cómics a través de Top Comics. Eso no está bien. O de otros canales de cómics que nada más entienden. Lean lo que ponen en el video, porque eso está chido. Sí, o sea, no, no nada más que alguien les diga, esto es lo chido y se acabó. No, ustedes vean, investiguen y vean, agarren algo que les interese y lean, ¿no? Sí. Para mí el número 700 de Superman, que es cuando está triste, para muchos es un horrible número, para mí se hacen chido. O sea, realmente es cuando se renuncia a su, se renuncia a ser Superman, sí. Y se entristece, y para mí se me hacen chido. O sea, son ideas, pues, o sea, y les puede gustar una, les puede gustar otra, pero nadie la va a leer y estar enojado, no sé, explico. Y de hecho, los que van de los cómics sí nos vamos a enojar, pero vamos a seguir leyendo. Sí. Pero el punto es que a veces arruinan, pues, porque sí. Arruina esa actitud de internet, porque para, pues, muy claramente arruinaron a Superior Spider-Man. Ya tenemos que llegar a eso. Ajá, o sea, Superior Spider-Man podía seguir. Para mí, Superior Spider-Man lo quería mínimo unos 2-3 años. Sabía que iba a volver Peter Parker, o sea, era obvio, a leguas. Pero los fans, no puede ser el Dr. Octavio, Peter Parker, ¿por qué no? No estás viendo lo que estás haciendo. Es que la primera es que la gente se molesta de la idea, no de la ejecución. Exactamente. Y exactamente. La ejecución de Superior Spider-Man es una de las mejores cosas que he hecho con Spider-Man en años. Mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahí están los renegados. No, que vuelva Peter Parker, que vuelva Peter Parker. ¡Ya volvió! ¿Y quién se da cuenta que ya volvió? Ya sí. Otra vez pasó así de que, bueno, ahí está. Peter ahí Parker, está lo que quería. Peter Parker ahora es rico y tiene su propia empresa, a nadie le importa. Así es, así es. Y digo, no digo que no vaya a tener cosas interesantes, sí. Pero es como... Está muy bueno. Está muy bueno, Superior Spider-Man. Entonces, así como resumen y para concluir. Digo, no, no es por imponerles, digo, pueden hacer lo que gusten, pero... ubíquenlo tal vez como mame, ¿no? O sea, sí. Yo estoy muy diviértanse con, yo estoy mame. Muy divertido con todo lo que está pasando en mí. Pero créanos que los cómics, todo esto no importa. No importa. Hay buenas historias, hay malas historias, y nada es para siempre los cómics. Eso es lo que tienes que saber. Sí, hecho, es la belleza del medio. La belleza. Que van a ver mil ideas y las ideas soportenlas. Y es que se pueden. Podemos tomar tantos ejemplos. Quiero hablar de Tierra. De, ¿cómo se llama? La Tierra de DC. Tierra 1. Tierra 1, Tierra 2. Tierra 1 de DC. No, las que hace poco hizo. Tierra 1. Sí. La Tierra 1 de Batman. Tierra 1 buenísima. Sí. Bueno, total. Apoyen las ideas. Déjenlas fluir poquito. Al menos no. O sea, no las detengan. Vean primero cómo se desarrolla. Hay que ver hasta dónde lleva esto. Agarren, por favor, el cómic de Capitán América. Léanlo y digan, es una basura porque. No me detuvo, no sé, o sea, nada así de que como que, ¿cómo te...? Está bien, emociones, está chido, está padre, pero... No juzguen a los cómics por este tipo de cosas. Exacto, sí. No juzguen, eso es... Eso es todo. No, bueno, nos vemos en otro episodio. Adiós.